¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos aquí continuando entonces con este tema, bueno, este gran capítulo, que es el capítulo de Perú republicano. Ahora, lo que vamos a tener el día de hoy es el gobierno de José Rufino Echenique, y en una segunda parte, mira por aquí lo que es el segundo gobierno de Ramón Castilla. ¿Ok? Vamos un poquito retrocediendo para poder entender dónde nos habíamos quedado, y sobre todo para que enlaces aquí cuando comencemos el gobierno de Echenique. Estábamos en el primer gobierno de Ramón Castilla. Este primer gobierno de Ramón Castilla, que tiene pues una serie de bonanza gracias al boom del guano y que lo va a catapultar a Castilla a ser reconocido por muchos como el presidente, digamos, ejemplo, prototipo que tiene el país, que tiene el Perú. Una serie de obras que se presentan en este primer gobierno de Ramón Castilla. Ahora, cuando ingresa Echenique, Echenique tenía un perfil castillista. Es decir, Echenique era como un seguidor de Castilla. Era parte, digamos, del entorno castillista. Ahora, no era exactamente pues un amigo, pero era parte del entorno castillista. José Rufino Echenique va a gobernar pues de una manera tranquila, de una manera adecuada, de una manera, digamos, equilibrada dentro de su mandato, pero va a contrarrestar, va a ser muy contradictorio en la parte final de su gobierno, en el cual vamos a tener nosotros una de las etapas más corruptas que ha tenido la historia republicana del Perú. Exacto, lo que estás escuchando. Sí, eso que de repente ahora está de moda en la actual política peruana. Aquí también, y te voy a contar en unos minutos a qué nos referimos cuando mencionamos esa gran corrupción que se presentó a finales del gobierno de José Rufino Echenique. Vamos a hablar un poquito de Echenique, entonces mira por aquí. Tenemos nosotros, dentro de las obras de Echenique, tenemos nosotros, por ejemplo, lo que es la construcción del ferrocarril de Tacna a Arica. Construcción del ferrocarril de Tacna a Arica, entonces es una obra medianamente interesante, medianamente positiva, de lo que es el gobierno de Echenique. En ese tiempo, los ferrocarriles tenían una doble función. El traslado principalmente de elementos, materiales, minerales en algunos casos, y una segunda función, en algunos casos esporádica, de lo que es el traslado de personas. Pero la principal función es el traslado de materiales. Ahora, ¿qué más tenemos? Mira, se dio el inicio de la inmigración de los alemanes y austriacos a la selva central, a la zona de San Ramón, a la zona de la Merced, a la zona de Chanchamayo. Tigre, y eso creo que tú lo conoces. Hay, hasta el día de hoy, colonos, o sea, descendientes de austriacos, los austroalemanes, por ejemplo, fundamentalmente en la zona de Pozuzo. De repente tú debes haber escuchado de eso, debes saber de eso. Tigre, tú vas a la selva central y encuentras desde las edificaciones que tienen otras características y obviamente pues la estructura, y son peruanos ya, descendientes de alemanes, descendientes de austroalemanes, pero son peruanos ya. Y esta inmigración comienza hace 150 años en el gobierno de José Rufino Echenique. ¿Qué más tenemos? Mira, se dio la adquisición de los buques Apurímac, el Loa y el buque Tumbes. Tenemos entonces, mira, la adquisición de tres importantes barcos, Apurímac, Loa y Tumbes. ¿Qué más tenemos? Se nombró ministro de Relaciones Exteriores a Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera va a ser uno de los personajes más importantes del gobierno de José Rufino Echenique. En ese tiempo se va a presentar una problemática, para llamarlo así, que luego llega a un acuerdo, por ejemplo, con el hermano país de Brasil, hoy hermano país de Brasil. En ese tiempo todavía habían ciertas diferencias que nos llevan pues a tener que conversar con ellos para llegar a determinados acuerdos. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores fue Bartolomé Herrera, quien va a suscribir, mira lo que dice aquí a continuación. Se suscribió el Tratado Herrera do Ponte Ribeiro. Y este Tratado Herrera do Ponte Ribeiro, vamos nosotros a suscribirlo, ¿con quién? Vamos a suscribirlo con Brasil. ¿Y a qué se refiere ese tratado? Por ejemplo, de manera provisional, vamos a tener que se definen las fronteras entre Perú y Brasil, pero de manera provisional. Era como avanzando un poco para luego sentarse, ver las delimitaciones con especialistas, cartógrafos, geógrafos, políticos, y poder entonces llegar a lo que va a ser la división limítrofe, fronteriza, entre Perú y Brasil. Recuerda que
esta limitación con Perú y Brasil, nosotros todavía vamos a acordar durante el gobierno de Augusto Beleguía, el primer gobierno, con el tratado Velarde Río Branco. Ese, apunta, apunta, Tigrecito, es el tratado Velarde Río Branco, el tratado que pone límites al Perú y Brasil. Aquí tengo con Herrera do Ponte Ribeiro un acuerdo provisional, un acuerdo medianamente adecuado, pero todavía no final, sino provisional. Y algo interesante para el Perú, por ejemplo, mira lo que dice por aquí. Podemos navegar libremente por el río Amazonas. Entonces, no solamente la figura de la navegación, porque el poder navegar libremente por el río Amazonas, ¿a qué te va a llevar? Te va a llevar también a una situación comercial. Había entonces la facilidad, el permiso, de tener una libre navegación y eso te llevaría, Tigrecito, también a tener una relación, una situación comercial. Esa es la figura entonces de este tratado Herrera do Ponte Ribeiro con el Brasil. Ahora sí, el escándalo de la consolidación. ¿Esto qué cosa es? Muchachos, la historia del Perú ha tenido momentos escandalosos por cuestiones económicas y de corrupción. Muchos de ellos vistos y analizados y demostrados posterior al gobierno. De repente en los últimos gobiernos tú te puedes dar cuenta. Tenemos muchos presidentes, creo que de los últimos presidentes casi todos los que están vivos están presos. De los últimos presidentes, todos los que están vivos están presos. En los últimos 50 años. ¿No me crees? Mira, vamos al año 1968. El año 1968 comenzaba los gobiernos revolucionarios de las Fuerzas Armadas. Del 68 al año 80, ¿correcto? 68, 78, 98, 2008, 2018, prácticamente, bueno, hace 40 años. Ahora, ¿qué más vamos a tener? ¿Cuál? 50 años, 68, ¿no? 78, 88, 98, 2008, 2018. Tigre, hace 52 años. Vamos a retroceder la historia del Perú 52 años. De 1968 a 1975, gobierna Juan Velasco Alvarado. Bueno, él está muerto. Como te dije, los presidentes vivos. Solamente mencionamos que está muerto. Antiguo. De 1975 a 1980, por ejemplo, gobierna Remigio Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez. Ahora, Tigre, Francisco Morales Bermúdez está vivo todavía. Me parece que acaba de cumplir 100 años. O está por cumplir 100 años. Pero está vivo todavía. Y él está preso en Italia, a cadena perpetua. Preso. 1980, Belaunde. Vamos ahí, Belaunde. Vamos del 85 al 90, Alan García. Muerte reciente. Igual, como te dije, al estar muerto, bueno, vamos ahí a dejarlo, pero creo que hay unos indicios bastante sólidos de lo que habría sido Alan García. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí nada más. Seguimos con los vivos, recuerda. Estamos entonces en 1990, llega Fujimori, 10 años Fujimori. Creo que no merece mayor detalle, preso. Luego viene Alejandro Toledo hasta el 2006. Alejandro Toledo ya está requisitoriado, va a estar preso. 2006 a 2011, Alan García. Del 2011 al 2016, Ollanta Humala. Está con ciertas limitaciones, ha estado preso, sigue en plena investigación. Investigado. Luego llega Pedro Pablo Kuczynski. Investigado. O sea, Tigre, analiza. PPK, Toledo, Ollanta, Alan, bueno, Alan no, Fujimori, Morales Bermúdez. Tigre, en los últimos 50 años todos los presidentes que hemos elegido están presos. La figura de la corrupción ha evitado tal vez que el Perú tenga un gran desarrollo. Porque recurso hay. Mano de obra, creo que hay. Creo que es suficiente. Pero ¿qué cosa es lo que falta? De repente también, de mediana a alta esfera, evitar justamente esa figura de la corrupción. Y mira, y viene desde mucho antes. ¿Ah? Viene no solamente desde Leguía, hay algunos que indican desde Leguía, con los empréstitos, viendo la corrupción. No, mira, ¿desde dónde nosotros tenemos actos de corrupción? ¿Qué había pasado aquí? Recuerda que en el primer gobierno de Castilla se dio la ley de la consolidación de la deuda interna y externa del Perú. Ojo, una ley de consolidación no decía ley de pagar la deuda, sino era un compromiso de pagar la deuda, consolidar la deuda, el compromiso, el reconocimiento de la deuda. Entonces se tenía un reconocimiento de la deuda.
Dentro de la deuda externa, bueno, ese es otro punto. Países externos, en el gobierno de Castilla se pagaron algunos, pero vamos al interno. Tigrecito, se empiezan a aparecer documentos, bonos, deuda interna, de que el Estado le debía a antiguos acreedores, para llamarlo así. Y a la hora de hacer la investigación, ¿sabe de qué se dan cuenta? Que muchos documentos, muchos bonos eran falsos. Tigre, y mira el escándalo mayor todavía. Aparecen documentos firmados por Simón Bolívar y firmados por don José de San Martín, que obviamente no los habían firmado, en el cual el Estado les tenía que entregar dinero por deuda interna. Obviamente no a ellos, sino a los que poseían este documento, no los acreedores de este bono, los tenedores de este bono. Tigre, empiezan las investigaciones y se descubre que todo esto había sido falso. Vamos entonces, mira por aquí. El escándalo de la consolidación, corrupción total, gobierno de José Rufino Echenique. Por esto cae su gobierno. Se falsificaron documentos y firmas de los libertadores de San Martín y de Bolívar para cobrar una jugosa indemnización por concepto de la deuda interna. Tigre, mira, se falsifican documentos con la firma de San Martín, con la firma de Bolívar, y esta figura desestabiliza totalmente el gobierno de José Rufino Echenique y se va a producir, mira, una guerra civil entre el año 1854 y 1855. Ahora, Tigre, esta guerra civil, por si acaso, no solamente es del título, fue una guerra civil. Hubo enfrentamientos, hubo batallas. O sea, no estamos hablando de un enfrentamiento político, no. Aquí no hay un debate político, no es un debate ideológico, no es una situación de conservadores con liberales que estaban. Habían conservadores y liberales, pero estamos hablando de una situación bélica, una guerra civil entre el año 1854 y 1855. Vamos a tener, mira lo que dice por aquí. Los liberales inician una revolución armada. Repito, los liberales inician una revolución armada contra Echenique. ¿Quiénes eran los liberales? Los que estaban un poco del lado castillista. Los que estaban en contra del gobierno de Echenique y que van a estar del lado castillista. Van a iniciar una revolución armada contra Echenique, que recuerda que Echenique era el presidente del Perú. El escándalo de la consolidación hace entonces que los líderes militares de la época se rebelen, eran llamados liberales, se rebelen contra el presidente José Rufino Echenique. ¿Y por qué? Echenique es acusado de encubrir el escándalo de la consolidación. No hay una acción inmediata, una respuesta inmediata de Echenique contra el escándalo de la consolidación, no hay. Echenique está muy, muy tranquilo, muy pasivo, y se entiende un encubrimiento, se entiende un apañamiento, en este caso del presidente, ante este escándalo de la consolidación. Personajes de los liberales que inician esta guerra civil, tengo por ejemplo a Domingo Elías, y tengo, mira, al gran mariscal Ramón Castilla. Ahora, de que entra Castilla, ya el pueblo, pues, el pueblo se... No se alegra exactamente, pero el pueblo ya siente una identificación con Castilla. Porque recuerda que Castilla venía de hacer un gran gobierno, entre comillas gran gobierno, hay ciertas cosas para observar, mala utilización tal vez del dinero del guano, pero bueno, ese ya es un tema que hemos conversado. Aquí vamos a tener entonces que Castilla, el ingreso de Castilla es bien visto, hay buenos ojos por parte del pueblo para el ingreso de Ramón Castilla. Y aprovechando esta coyuntura, ya Castilla indicándose, autoproclamándose como un representante del pueblo, como un gobernador, como un presidente, tomando poder. Mira lo que hace Castilla aprovechando esta coyuntura. Aprovechando esta coyuntura, Castilla abolió el tributo indígena en Ayacucho y abolió la esclavitud en Huancayo. Tigre, recuerda que luego Ramón Castilla, ya cuando asume el mando, va a tener que pagar por la figura de la esclavitud. Él compra la libertad de los esclavos y el Estado deja de percibir grandes cantidades de ingreso mediante este tributo, mediante este impuesto, pero el Estado tenía la fortaleza de soportarlo, sí, por el boom del guano, y es un tema también que ya hemos conversado. Pero mira la coyuntura, pleno enfrentamiento, desestabilizado Echenique, aparece Elías y aparece Castilla para dar un golpe letal, una jugada magna, una jugada perfecta. Con esto se gana
el arraigo del pueblo, con esto se gana los aplausos del pueblo, se gana la aceptación del pueblo, y era entonces por peso propio, era inminente de que Castilla iba a asumir el mando. Pero Echenique no va a querer salir. Echenique al final le hace una resistencia a Castilla. Echenique no quiere dejar el mando, no lo va a dejar. Y se van a producir dos enfrentamientos. Mira, Ramón Castilla y José Rufino Echenique se enfrentaron en las batallas de... En la batalla de Iscuchaca, el 2 de agosto de 1854, que tiene como vencedor a Ramón Castilla. Pero no fue una victoria aplastante o definitiva. Recién esto se va a lograr, mira por aquí. 5 de enero de 1855, con la batalla de La Palma, que representa una victoria definitiva de Ramón Castilla sobre José Rufino Echenique, asumiendo de esta manera Ramón Castilla un segundo mandato. Tigre, estoy frente, mira, al segundo gobierno de Ramón Castilla. Segundo gobierno de Ramón Castilla, del año 1855 al año 1858, sería un gobierno provisional, y de 1858 a 1862 sería un gobierno constitucional, serían las fases del gobierno de Castilla. Ahora, hay algunos autores que indican que el gobierno provisional es solo hasta el 56, porque el 56 Castilla promulga una constitución. Y entonces algunos indican que ahí comenzaría un gobierno constitucional. Pero es relativo, es aceptado, pero es relativo, no absoluto, para darlo como una afirmación, porque 4 años después Castilla promulga otra constitución. Entonces podríamos decir que comienza una segunda etapa constitucional, y no es exactamente así. Entonces vamos a quedarnos nosotros con esta división. Fases. Fase provisional de 1855 a 1858. Fase constitucional de 1858 a 1862. Muchachos, obras, hechos. Vamos a ver. Se promulgó una constitución en 1856. Liberal. La más liberal de todas. Muy, muy, muy débil al final para la coyuntura. Por eso Castilla la termina cambiando en 1860. Pero una obrita de esta constitución liberal, vamos a verla en esta tercera parte de la pizarra. Vamos a acomodar un ratito para poder continuar con esta tercera parte. Unos segundos nada más, no te vayas ahí. Bien, chicos, ya estamos de vuelta para este tercer sector de la pizarra, para esta segunda parte de la clase. Te había mencionado entonces que se promulga una constitución en 1856 de carácter liberal. Tigre, uno de los, ¿qué te puedo decir? De las leyes, de las normas que emanan de esa constitución, importante para rescatar la siguiente, mira, se estableció la pena de muerte. Tigre, la pena de muerte se establece en la constitución de 1856. Se establece la pena de muerte. Tú sabes que la constitución actual, hoy el Perú, no tiene pena de muerte. ¿Qué más tenemos? Mira, se promulgó una constitución en 1860. Esta constitución, la de 1860, es una de las más importantes, trascendentales, que tiene la historia republicana del Perú. No tanto por la ejecución o leyes, sino por la duración. Esta constitución, la de 1860, es la constitución de más larga duración en la historia republicana del Perú. ¿Cuánto duró? 60 años, hasta 1920. Ahora, ojo, igual lo repetimos, pero ya te lo dije. Pero igual lo repetimos porque es importante. Por ahí alguien dirá, profe, pero disculpe, yo recuerdo que Mariano Ignacio Prado en 1867 promulgó una constitución. Y luego la que viene, la de 1920, sí, pero la constitución de Prado de 1867 fue de corta duración y esta constitución fue derogada. ¿Es considerada una constitución? Sí. ¿Llegó a tener legitimidad? O sea, ¿fue oficial? Sí. ¿Se le considera como una de las constituciones? Sí. Pero esta constitución de Prado al final es derogada y no se promulgó otra, sino que se regresó a la de Castilla, 1860. O sea, en palabras sencillas, tengo la constitución del 56,
dura 4 años, se eliminó. Aparece la del 60, dura 7 años, aparece la de Prado, pero la de Prado se elimina y se retorna a la vigencia de la del 60. Por eso la del 60 llega hasta 1920. O sea, en palabras fáciles, la Constitución de 1860 duró hasta 1920, teniendo un pequeño receso, vamos a llamarlo así, en palabras fáciles, en 1867. Ahora, unos detalles de la Constitución de 1860. Por ejemplo, se prohíbe la reelección presidencial. Tigre, está prohibida la reelección presidencial. Constitución de 1860. Tigre, algunas obritas que se presentan en el segundo gobierno de Castilla. Mira, tenemos la ejecución y presentación del primer mapa de la República, que fue elaborado por Felipe Paz Soldán. Primer mapa de la República elaborado por Felipe Paz Soldán. ¿Qué más tenemos? Tigre, alumbrado de gas en Lima. Alumbrado de gas en Lima, Tigre, importantísimo. Comienza una serie de obras de Castilla que lo terminan asegurando más todavía como un presidente que va a ser pues respetado, querido y recordado. Ojo, hizo de repente determinadas cosas que eran necesarias, pero habían tal vez otras más importantes, más estructurales, y eso ya lo vimos desde el primer gobierno, pero igual lo voy mencionando. Tú ya lo conoces, revisa el video del primer gobierno. ¿Qué más tenemos? El primer telégrafo. Empezamos nosotros con influencia clara también de lo que va a ser esa irradiación tecnológica de la revolución industrial. ¿Qué más tenemos? Agua potable en Lima. Tigre, vamos a empezar a tener agua potable en la capital. Y tú sabes que eso ya es un eco para una réplica inmediata en muchas ciudades del Perú. Una revolución. Entonces, por aquí, en el buen sentido de la palabra, con lo que es el agua potable. ¿Qué más? El ferrocarril Lima-Chorrillos. Otro ferrocarril, la red ferroviaria en el Perú se hizo importante. Recuerda que luego los ingleses en el gobierno de Cáceres tienen mucho interés por la red ferroviaria en el Perú. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos la reconstrucción nacional. Creación del departamento de Loreto. En la selva se va a crear el departamento de Loreto. Ojo, cuando se crea el departamento de Loreto, este departamento de Loreto era todo lo que tú conoces como Loreto, más lo que es actualmente Ucayali. O sea, todo eso era Loreto. Hace 25 años, más o menos, un poquito más, 35 años, vamos a tener nosotros que recién Ucayali tiene una separación de Loreto. Eso ya lo vamos a ver, no te preocupes, cuando veamos siglo XX. Tranquilo, pero igual te voy mencionando. Tigre, conflicto con Ecuador. Se va a presentar un conflicto, un problema con los ecuatorianos. Tigre, los ecuatorianos se pasaron, de fresco, por llamarlo así. Primero, no habían límites marcados, ojo, ¿va? Por ahí, digamos, un poco dándoles, no sé, siendo no tan ácidos en la crítica hacia ellos, es que no habían límites marcados. O sea, no se sabía hasta dónde era Ecuador y hasta dónde era el Perú. Ahora, ese no se sabía, entre comillas, el Perú sabía su territorio. Teníamos nosotros un conocimiento de nuestro territorio. Los ecuatorianos siempre, entre comillas, han desconocido muchos territorios. Hoy ya no. Mira el incidente del falso Paquilla. Los ecuatorianos se habían metido hasta territorio peruano. O sea, Ecuador siempre ha tenido una serie de circunstancias y le ha hecho la guerra al Perú cuando el Perú era inmensamente superior, militarmente hablando. Ecuador no nos iba a ganar una guerra nunca. Y la historia lo demuestra. Ecuador, para que te hagas una idea, ¿no? Ecuador es a Perú como Perú es a Chile. Nosotros también a Chile pues jamás le íbamos a ganar una guerra. Pero bueno, no te preocupes, Tigre, estamos ya a unas 3 clasecitas de la Guerra del Pacífico. No te lo pierdas, ¿ah? Uno de los grandes temas de la historia del Perú. Pero volviendo, ¿por qué te digo que los ecuatorianos, digamos, se pasan de frescos? Ellos tenían una deuda con Inglaterra, deuda externa, y Ecuador le entrega una porción de selva, parte ecuatoriana, pero más parte peruana, le entrega una porción de selva a Inglaterra para la condonación del 30% de la deuda externa. En 1857, Ecuador entrega parte de la selva a Inglaterra para que se le perdone, para que se le condone lo que es el 30% de la deuda externa. Tigre, Castilla era presidente, y recuerda que Castilla no anda a medias tintas, y él se sentía poderoso porque había capital. Castilla inmediatamente, mira, 1858, Castilla ordena la invasión de Ecuador.
Violento, tigre. Ecuador, hiciste eso. Todas las fuerzas peruanas, militares, directo a invadir Ecuador. Que fue lo primero que se hizo. Mira, se tomó Guayaquil. Asaltamos Ecuador. Tomamos Guayaquil. Tigre, el tomar Guayaquil hace que los ecuatorianos vean que era muy complicada la situación para ellos y se ven obligados a rendirse. Ecuador se rinde y firmó el Tratado de Mapasingue. ¿Qué tiene el Tratado de Mapasingue? Puntos claves 2. Te voy a mencionar uno adicional. Pero puntos claves 2. ¿Cuáles son? Primero, que el Perú recupera su territorio. O sea, el Perú recupera esa porción de selva que Ecuador la había entregado a Inglaterra. No físicamente, ¿no? Documentariamente. Entonces el Perú recupera su territorio. ¿Qué más? Perú y Ecuador no van a fijar límites. Era un momento exacto, tal vez, para que Perú y Ecuador acuerden los límites. Pero así como era un momento exacto, también era un momento bastante tenso. Veníamos nosotros de invadir Ecuador. Ecuador venía de entregar territorio. Ecuador se rinde cuando tomamos Guayaquil. Entonces también era muy difícil pensar, a pesar de que era el momento para de una vez solucionar todo, era muy difícil pensar que ecuatorianos y peruanos se van a sentar en una mesa para empezar a ver los límites. No se fijaron límites. Ahora, tigre, los límites con Ecuador recién terminan de fijarse hace 35 años, y aquí estoy hace 150 años. Porque esa zona es la zona de la cordillera del Cóndor. Es una zona que es pura selva. Es selva. Y por eso es que no había, entre comillas, problemas. Algunos pensaban en fronteras naturales, como la tenemos con Colombia, pero no se fijan límites con Ecuador. Y otro punto que no está en pizarra, interesante, se supone que Ecuador tenía que pagar una deuda, lo que es la deuda de esta guerra, de este enfrentamiento. Ecuador no pagaría una deuda de guerra. Son los acuerdos principales del denominado Tratado de Mapasingue, que va a poner fin al conflicto con Ecuador. Ahora, luego vamos a tener nosotros que en 1862 Castilla convoca elecciones. Entre 61 y 62 la convocatoria de elecciones, en el cual el vencedor va a ser Miguel de San Román. Miguel de San Román resulta victorioso, y Miguel de San Román es un personaje interesante, ¿sabes por qué? Porque Miguel de San Román era castillista. O sea, Castilla quería que gane San Román. Castilla quería que gane San Román y San Román ganó. Él asume en 1862, pero el gobierno de San Román fue bastante corto, porque San Román muere de manera prematura, habiendo una pugna en el gobierno, asumiendo Pezet, que luego enfrentaría la parte inicial de lo que es la guerra contra España. Tema que vamos a trabajar en el siguiente video, en la siguiente clase. Bien, tigrecito, me voy despidiendo. Han sido los puntos clave, los puntos importantes de lo que es el gobierno de José Rufino Echenique y el gobierno de Ramón Castilla, segundo gobierno. A seguir estudiando, muchachos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Cuídense.